Para hacer los polígonos estrellados con hilo tensado vamos a necesitar una tabla de madera. Podemos utilizar también corcho o goma eva, cualquier material blando. Una hoja, un folio, unas tijeras, hilos de colores o lana, escuadre cartabón, compás, goma y portaminas o lápiz. Para empezar, colocamos el folio encima de la tabla y dibujamos una circunferencia cuyo diámetro sea menor que la anchura de la tabla. En esta ocasión vamos a dibujar un octadecágono, que es un polígono regular de 18 vértices. Para dibujarlo, primero obtendremos un eneágono, que es un polígono regular con la mitad de lados, es decir, 9. Para dibujar el eneágono utilizamos el método general de construcción de polígonos, que consiste para empezar en dividir el diámetro vertical en 9 partes iguales. Para ello utilizamos el método conocido por Tales. Una vez obtenido el valor del lado del eneágono, lo llevamos sobre la circunferencia 9 veces. Para poder dibujar el octadecágono, solo tendremos que dividir por la mitad un lado del eneágono. Para ello, haremos una mediatriz y llevaremos el valor de la mitad del segmento sobre el resto de lados del eneágono. Una vez obtenido el punto medio de cada uno de los lados, tendremos que unir el centro de la circunferencia con el punto medio y donde me corte la circunferencia estarán los vértices del octadecágono. Los numeramos y comprobamos que están bien obtenidos. El siguiente paso es determinar cuántas estrellas caben en un octadecágono. Si dividimos 18 entre 2, nos dará 9, y números enteros menos que 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1, de los cuales 8, 7, 5 y 4 son primos de 18, puesto que si dividimos 18 entre estos números, nos darán números decimales. Eso nos indica que tendremos 4 estrellas, una de paso 8, otra de paso 7, una de paso 5 y otra de paso 4. Para evitar confusiones, vamos a dibujar las estrellas inscritas en el octadecágono primero sobre la hoja de papel y así podremos fijarnos a la hora de hacerlas con los hilos tensados. Empezamos dibujando la de paso 8. Esto nos indica que tendremos que saltarnos 7 vértices para unir vértices no consecutivos. Lo siguiente que haremos es trasladar los vértices del octadecágono a nuestra superficie, en mi caso, una tabla de madera. Utilizaremos alfileres comunes o clavos pequeños e iremos pinchando cada uno de los vértices sobre la tabla. Es aconsejable utilizar un pequeño martillo para clavar bien los alfileres. Una vez que tenemos todos los alfileres clavados, tendremos que quitar con mucho cuidado la hoja. Empezamos con la estrella de paso 8. Comenzaremos siempre por el vértice superior.
al igual que cuando la dibujé con rotulador en la hoja, tengo que fijarme con qué vértice la uno. Al ser de paso 8, tendré que contar 7 vértices para unirla con otro vértice. Cuando ya hayamos dado una vuelta, podemos repetir la operación tantas veces como queramos para darle más grosor a la estrella. Una vez que terminemos, tendremos que atar los dos extremos del hilo. La siguiente estrella que vamos a dibujar es la de paso 7. En este caso, al unir vértices no consecutivos, tendremos que saltarnos 6 vértices. Como en la anterior estrella, empezamos por el vértice de arriba. Como tenemos que dejar 7 alfileres, uniremos el primero con el octavo. Procederemos a dibujar las otras dos estrellas restantes, la de paso 5 y la de paso 4. Para facilitarnos el trazado con el hilo, empezaremos haciendo un nudo en el primer alfiler. De esta forma, tendremos ya tenso el hilo desde el principio. Una vez trazadas con hilo las estrellas de paso 5 y paso 4, procederemos también a trazar el polígono convexo, es decir, el octadecágono uniendo los vértices consecutivos. Si lo preferimos, podemos utilizar un polígono con menor número de vértices, por ejemplo, un endecágono, que tiene 11. En el endecágono también se inscriben 4 tipos diferentes de estrellas. Para saber cuáles son, dividiremos 11 entre 2, que nos da 5,5. Los números enteros menores de 5,5 son 5, 4, 3, 2 y 1. Eliminamos 1 y nos queda que tanto 2 como 3 como 4 como 5 son números primos de 11 y además nos indican el paso de las 4 estrellas que va a tener. Ahora solo nos queda repetir los pasos como hicimos con el octadecágono. La segunda estrella que hagáis os va a resultar mucho más sencilla, se va cogiendo soltura con la práctica. Como dije al principio, no es necesario que utilicéis hilos de colores. Si tenéis a mano lana, queda incluso mejor. También podéis utilizar gomas elásticas.
hay infinitas posibilidades, así que os invito a que experimentéis y escojáis vuestros propios polígonos para trazar polígonos estrellados. También podéis dibujar varios en la misma superficie y hacer una composición con estrellas diferentes de hilos tensados. Y este es el resultado final. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo video tutorial de plástica. ¡Hasta pronto!